nuestra tierra es hermosa, es generosa. Te da mucha energía cuando ves que está creciendo. Yo me levanto a la mañana, voy, ya floreció, ya creció, ya tiene dos hojitas más. Yo creo que eso nos ayuda a vivir. Soy Sara Sanabria, tengo 76 años y me dedico sobre todo a las plantas medicinales. Hago dulce de los frutos que tengo en mi granja. Soy oriunda de Puerto Esperanza, pero esta granja la tengo hace aproximadamente 40 años. Uno va aprendiendo. Antes la gente de acá, de esta zona y de otra zona de campo, se manejaban solamente con estos productos medicinales. Y la gente era sana, vivieron pero muchísimos años más que nosotros. Toda mi generación llegaron a 100 años, 90 años. No estaban acostumbrados a irse a un médico, ni a hacerse una cirugía, ni nada. Tenían que recurrir sí o sí a lo natural. Mi día a día es que nos levantamos a la mañana, el mate, por supuesto, que es tradicional de nuestra zona. De ahí se hace una rutina de todos los días, alimentar los animales, mantener la granja, que cuesta bastante trabajo. Plantamos la rosella, que es una planta anual, que después con el frío se va, se pierde, y al año siguiente hay que volver a plantar. Se guarda la semilla y se vuelve a plantar. Se hace dulce, jalea, y es curativa también. Es tranquilizante, te hace dormir. Un montón de propiedades tiene. Se cosecha, se corta la flor, después se le abre con la mano, es todo manual. Se seca en el caso de para hacerle el té rojo, pero si no, se hace mermelada. Se puede usar todo el año como té rojo, es muy sabroso, es digestivo también, tranquilizante. Es muy querido acá en nuestra zona, se conoce un montón, yo vendo muchísimo. Son dulces de épocas. En Misiones tenemos una diversidad de cosas increíble. Nuestro planeta tiene todo para vivir.